Sean todos bienvenidos al espacio de noticias Latino Acadiana TV, donde les estaremos dando las noticias más importantes de los países suramericanos y acadiana. Les habla Oriana Mendoza y de inmediato comenzamos con las informaciones. Las negociaciones por aumento salarial a los maestros frente a la alta inflación no alcanzaron la resolución. El gobierno argentino ofreció varios planes de aumento gradual, pero ninguno de satisfacción para los maestros y sus representantes. Esto provocó una huelga de 72 horas, donde 19 de las 24 provincias participaron en el paro de enseñanza y se hizo un llamado a comenzar esta semana con otro paro indeterminado. Este reñido conflicto, aparte de afectar a los estudiantes y la sociedad en general, también afecta el inicio del ciclo electoral en todo el país. Por otra parte, tenemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en contra de Argentina, cuando Argentina apelaba a los daños perseguidos por una compañía británica que era de los accionistas principales de la distribuidora de gas Metrogas en el 2002. En este año, frente a la peor crisis económica de su historia, Argentina violó varios contratos al congelar tarifas de servicios públicos y cesar pagos de deudas externas. El miércoles, la Corte Suprema ratificó que Argentina debe pagar unos 185 millones de dólares a BG Group, compañía de gas británica. Por otra parte, también tenemos que esta semana se destacó el argentino Papa Francisco, a quien se le reconoció en la lista de candidatos para recibir el Premio Nobel de la Paz. Dicha lista alcanza un número histórico de candidatos con 278, mostrando cuánto crece el interés por el premio. El Carnaval de Oruro, la celebración festiva más famosa del país y reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se tiñó de luto con la muerte de al menos 4 personas y 74 heridos al desplomarse una pasarela metálica en la avenida 6 de agosto durante el desfile folclórico. Por otra parte, Williams Álave Laura ha renunciado como magistrado liquidador del Tribunal Supremo de Justicia. En entrevistas pasadas, Álave había expresado sentirse desolado en el cargo, pero con su renuncia oficial solo nombró razones personales. Y al preguntarse a Álave, insistió en que lastimosamente no podemos hacer más frente a todas las circunstancias que han sucedido. La presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, dijo que su gobierno ofrecerá apoyo al de Venezuela para encontrar una solución pacífica a la crisis que vive el país. De esta forma, afirmando que trabajará en la búsqueda de los cauces democráticos, de paz social, para que los propios venezolanos puedan buscar ese camino. En la región de Magallanes, el déficit de médicos especialistas tiene cerca de 100 pacientes esperando por cirugías, debido a la falta de expertos y las pocas horas de atención que les ofrecen a los pacientes. Muchos son los necesitados en diversas áreas de la salud y tan solo están a la espera de que se les sea atendido en cualquier día del año. Por último, tenemos que con la llegada de los celulares y de las nuevas tecnologías, las antiguas casetas telefónicas ubicadas en el centro de Santiago están siendo cada vez más antiguas. Es por eso que un grupo de profesionales de la Biblioteca Libre presentaron un proyecto de la Municipalidad de Santiago para reutilizar estas estructuras como bibliocabinas, que tendrán como función incentivar a la lectura de los chilenos. Dichas bibliocabinas estarán ubicadas en 5 puntos específicos del casco histórico de la ciudad. El presidente Juan Manuel Santos se inscribió para la reelección presidencial de este nuevo año 2014. Santos, en conjunto con el exministro Germán Vargas Lleras, candidato a vicepresidente, afirmaron que el gran desafío a partir de ahora será adelantar una campaña llena de ideas, de propuestas, de compromisos que anime y entusiasmes a todos los colombianos. Por otra parte, tenemos que el gobierno colombiano cierra otro ciclo de conversación con la FARC sin llegar a acuerdos, pero ambos lados expresan agradecimientos a Cuba, Venezuela, Noruega y Chile por sus esfuerzos en que se alcance la paz. Por último, tenemos que fue condenada a 21 años de cárcel por abuso de pensiones la juez quinta de penal de Ibagué, quien benefició con 1.230 millones de pesos a pensionados amigos, en contraprestación de jugosas ganancias a favores dentro de la misma rama judicial, presuntamente para conseguir un mejor cargo en el Consejo de la Judicatura. La sala decidió enviarlo al contencioso administrativo y allí la fiscalía indagó su falta de competencia por locación y agotamiento de los términos legales. El candidato Johnny Araya abandona campaña de segunda ronda en Costa Rica, que será para este próximo 6 de abril. Asimismo, Araya aseguró que tras analizar las preferencias del electorado
de cara a los próximos comicios, las cuales favorecen al aspirante Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana, ha decidido retirarse para no gastar innecesariamente recursos y esfuerzos en la contienda. Una exigente certificación legal del alcalde piden los regidores de la Municipalidad de Montes de Oca, quienes se sacuden a las acusaciones que lanzó el alcalde Fernando Trejos. El mismo asegura que intentan obstaculizar el proceso para aprobar el aumento salarial de los funcionarios de ese gobierno local, que será entre el 18% para los regidores y el 1.5% para los trabajadores. Por otro lado, tenemos que el Banco Central de Costa Rica actúa para controlar el mercado negro de ventas de dólares. Se trata de la quinta intervención del central. Desde el pasado 24 de febrero, intervino por 4 ocasiones consecutivas con el fin de poder cotizar el dólar a un precio razonable. La subasta anual que cierra el destacado Festival Internacional de La Habana logró recaudar este año 1.1 millones de dólares. Dicho dinero será donado al Sistema de Salud Cubano, informó el sábado en un comunicado de la Corporación de Habanos, el organizador del evento, que en esta ocasión llegó a su edición número 16. En otro tema de interés, tenemos que Cuba acepta propuesta de la Unión Europea para abrir negociación de diálogo político. Asimismo, Cuba actuará en esta negociación de manera constructiva y bajo los principios de reciprocidad, pleno respeto a la igualdad soberana de los estados y sus ordenamientos jurídicos, y en total apego al principio de no injerencia en los asuntos internos. Así lo indicó en La Habana el ministro de Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez. Finalmente, tenemos que crucero de Carnival rescata 24 personas en el Mar Caribe. En días pasados, todos de nacionalidad cubana, pudieron abordar el Paradise. Se informó que habían estado varados durante 5 días en el mar. El personal del barco proporcionó comida, ropa y servicios médicos para los cubanos, donde también el Paradise reportó el rescate a la Guardia Costera de los Estados Unidos. Debido a la crisis presentada durante semanas, exportadores ecuatorianos son afectados por conflictos en Venezuela. Entre los factores que explican sobre esta caída, no solo están los problemas administrativos en Venezuela, sino el sinceramiento al comercio binacional. En los 2 últimos años se destaparon escándalos por exportaciones falsas desde Ecuador, ventas sobrevaloradas o vinculadas al lavado de activos en productos como textiles, químicos, entre otros. Corte Federal en Nueva York decide que hubo conspiración para Ecuador ganar la demanda contra Chevron en el 2011, y Ecuador considera apelar esta decisión. La petrolera estadounidense fue condenada en 2011 a pagar más de 19 millones de indemnización por los graves daños ambientales a la Amazonia entre 1964 y 1990, años en los que operó el país Texaco, que luego fue adquirida después por Chevron. La condena inicial fue confirmada en noviembre pasado por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que rebajó a la mitad de la indemnización. La diputada Ana Vilma de Escobar, entre otras personas, solicitan investigación de rumores que involucran al presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en un accidente ocurrido a las 3 de la madrugada el pasado 18 de febrero. En este acto, se destruyó un Ferrari valorado en $239,000. Los involucrados no estaban presentes al llegar la policía y la cirugía del presidente en días siguientes alimenta dichos rumores. Esto trae a ambos políticos a levantar acusaciones y ataques personales. El pasado lunes 3 de marzo, el presidente Funes amenazó por medio de la prensa que dichas acusaciones se prestan para demandas por calumnia y difamación. En esta última semana de campañas políticas ante la segunda vuelta de elecciones presidenciales para el domingo 9 de marzo, los candidatos de ambos partidos, el ARENA y el FMLN, estuvieron muy activos, prometiendo grandes cambios a favor de intereses populares. ARENA con Norman Quijano, que es el alcalde de la capital salvadoreña, por 2 términos, y entre sus enfoques esta semana firmó un compromiso para programas en beneficio de las mujeres salvadoreñas. El FMLN, con el exguerrillero Salvador Sánchez Serén y el actual vicepresidente, ganó la primera ronda y prometía mantener la ventaja. Este hizo claro su esfuerzo de mejorar las relaciones con Estados Unidos, al igual que mantener una buena e imparcial relación con Venezuela. Todavía el conteo está muy parejo para dar a un ganador. El rey Juan Carlos y el primer ministro Mariano Rajoy facilitaron varias reuniones con representantes significativos de Rusia, la Unión Europea y otros invitados, donde mantuvieron diálogos útiles acerca de la crisis en Ucrania y defendiendo la necesidad de mantener la integridad territorial de esta. España
enfrenta la amenaza de inmigrantes subsaharianos que asaltaron la frontera sur por la ciudad de Ceuta. Las fuerzas defensivas de España y Morocco han manejado la situación. Los grupos de inmigrantes no fueron exitosos en ingresar a la ciudad y se entiende que han desmantelado a grupos menores. En economía, el gobierno español negocia con Suiza para atender el problema de bienes escondidos, que aún con el temor de altas multas no fueron declarados durante los tiempos de amnistía. Mientras que en 20 de las más grandes fortunas españolas estudian los beneficios de invertir en bienes y raíces o sectores inmobiliarios donde podrían explorar opciones de ahorros por el lado de los impuestos. Por último, tenemos que el presidente y el primer ministro Mariano Rajoy pasaron otro susto cuando el problema al despegar forzan su avión a devolverse a Dublín. En esta oportunidad, ninguno fue lesionado. El pasado martes, Estados Unidos dio reconocimiento el premio a las mujeres valientes a jueza guatemalteca Iri Yasmín Barrios por su participación en juicios polémicos, incluyendo el de genocidio contra el extraditor Efraín Ríos Montt. En otras noticias, tenemos que estar en alerta a los guatemaltecos debido a la nueva fase de erupción del volcán Pacaya. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene su alerta en prevención ante cualquier eventualidad y ha recomendado evitar vuelos en un radio de 5 kilómetros del área. Destacada fue la participación de Guatemala al promover el turismo en Berlín, Alemania, desde el pasado 5 hasta el 9 de marzo, en la Feria Internacional del Turismo que se desarrolla cada año en el circuito de ferias en dicho país. Honduras busca ante la Organización de las Naciones Unidas el envío de un alto representante en misión de verificación del conflicto en la zona del Golfo de Fonseca. La petición fue presentada por la embajadora de Honduras ante la ONU, Mari Flores, con la finalidad de garantizar la paz y la seguridad internacional. Por otra parte, tenemos que el gobierno de Honduras suspendió el pasado lunes a 8 cónsules en Estados Unidos para investigar su participación en supuestos cobros fraudulentos a cambio de documentos de identidad después de que la prensa hondureña denunció las supuestas irregularidades. De esta forma, el presidente Juan Orlando Hernández ordenó una investigación inmediata. El presidente Hernández dio un ultimato a plantas de energía de la entidad, manifestando que no se aceptarán precios de energía térmica que sean mayores a los referenciales del mercado centroamericano y que espera que se lleguen a un acuerdo lo más pronto posible, de esta forma prohibiéndoles a los térmicos reproducir energía para otros países porque la prioridad es Honduras. Por último, tenemos que las Naciones Unidas reconocen a Honduras como un ejemplo a seguir en los derechos humanos por sus avances significativos tras la crisis política del 2009, donde el representante de las Naciones Unidas, Naby Pillay, comentó que trabajará en función de buscar los recursos necesarios para implementar la petición del presidente de una sede permanente en el país. Al comenzar la semana, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el alcalde de Los Ángeles, California, Eric Garcetti, firmaron un acuerdo de protección y el beneficio para los migrantes, con fines de impulsar acciones conjuntas en materia de inversión, comercio, infraestructura, turismo y medio ambiente. En otro tema, tenemos que Joaquín "El Chapo" Guzmán fue informado de varias condenas de prisión esta semana en México. Esto por su participación en delincuencia organizada y detalles derivados, mientras Estados Unidos también le espera con interés judicial, quizás esperando más información acerca del cartel de Sinaloa. Lo sorprendente es el esfuerzo de sus simpatizantes que marcharon la semana anterior en Culiacán, exigiendo que este no fuera trasladado a Estados Unidos. Mario López Valdés, el gobernador de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, reportó este pasado lunes que más de 1,000 personas participaron en la manifestación. Otra victoria mexicana contra el narcotráfico, en que los policías estatales arrestaron bajo cargos de extorsión y secuestro a un hombre que se identificó como el hijo del máximo líder del cartel de las drogas de los Caballeros Templarios, que ha asolado al oeste de México. Luis Aguilera Esquivel, de 23 años, hijo de Servando Gómez, alias La Tuta, y señalado líder de los Caballeros Templarios. En deportes, tenemos que el pasado miércoles 5, Miguel Piojo Herrera, director técnico de la Selección de México de fútbol, informó que en este momento están prestando atención a prospectos mexicanos que hoy juegan para equipos en Europa para evaluar si funcionan en su esquema de cara al Mundial. Entre ellos, los casos de Chicharito Hernández y Andrés Guardado, quienes son de titulares en sus equipos europeos, y explicó que ambos tienen experiencia y talento que vale la pena observar. En alerta se mantienen los nicaragüenses
tras un sismo de magnitud 6.4 que sacudió la entidad el pasado domingo. Según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado a 70 kilómetros de profundidad, a 23 kilómetros al sureste de Jiquilillo y a 160 kilómetros al noreste de Managua. No se reportan daños materiales ni víctimas fatales. Por otra parte, en tema de elecciones, el Frente Sandinista de Liberación Nacional confirmó su dominio en las elecciones regionales del Caribe de Nicaragua, al mantener una clara ventaja sobre el resto de los partidos, con el 94% de las juntas receptoras de votos escrutados y 52% de abstención. El nuevo cardenal Leopoldo Brenes regresó a Nicaragua tras ser investido por el Papa Francisco el pasado 22 de febrero. Centenares de católicos hicieron acto de presencia en el aeropuerto de la entidad, en conjunto de una banda filarmónica. Los devotos católicos festejan la llegada al país del segundo cardenal en la historia de Nicaragua. La autoridad del Canal de Panamá expresó a la prensa su agradecimiento a múltiples sectores que llegan a un acuerdo de normalizar los trabajos de ampliación del canal. El consorcio de empresas europeas a cargo de la construcción se comprometió a reactivar proyectos que llevan 15 días suspendidos, tras negociaciones de los últimos 2 meses. Ambos lados se comprometieron a compartir una inversión de 100 millones de dólares para este proyecto y los otros temas siguen en negociación. Mientras que Japón, quien solicita límites de tarifas de tránsito por el canal, se incluyó en las negociaciones cuando el canciller panameño Francisco Álvarez Soto solicita a Japón un préstamo de yenes para la construcción de la línea 3 del metro en el área de Ciudad de Panamá. El dengue sigue siendo un problema de preocupación en Panamá, donde el pasado lunes se hospitalizó el quinto paciente en solo unos días y en lo que va del año se han reportado 6 muertes por esta enfermedad. Panamá y México entran en una nueva mini ronda de negociaciones para el Tratado Libre de Comercio, cual viene en conversación desde 1999 e incluye a Chile, Perú y Colombia, quienes participan desde el año 2012. El presidente panameño Ricardo Martinelli se une a los que acuden al pueblo en Venezuela, tras sus intentos de llevar el tema a las Naciones Unidas. El presidente venezolano rompe las relaciones diplomáticas con Panamá. Martinelli anuncia por su Twitter que esto no afectará a los venezolanos ni los términos migratorios, mientras Estados Unidos exprese su apoyo a Panamá en este tema. El extitular de Petróleos del Paraguay, Sergio Escobar, fue imputado este lunes 3 de marzo bajo las investigaciones de varios casos de indiscreciones que incluyen un contrato de 24 millones de guaraníes, equivalentes a casi $5.500. En otro punto, tenemos que en Concepción, a 400 kilómetros al norte de Asunción, una guerrilla de 6 a 8 miembros de las milicias identificadas como el Ejército del Pueblo Paraguayo atacaron una finca, quemando 4 tractores y un camión, manteniendo rehenes a los peones de la hacienda Oro Verde. Al librarlos, el EPP les dejó con panfletos amenazando cultivadores de soja. Asimismo, había atacado esta misma región unas semanas antes. Representantes de Paraguay y Argentina persiguen atender el tema de transporte en puntos fronterizos. El Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata, FONPLATA, y empresas constructoras adjudicadas firmaron el jueves 6 un contrato para el programa de optimización de la conectividad territorial entre Paraguay y Argentina. La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, es investigada por la Comisión de Ética por poseer un porcentaje en una concesión minera en Anauco. Omonte negó haber vulnerado alguna ley o tener negociación bajo la mesa. El silencio del mandatario Yantumala respecto a los cuestionamientos contra la ministra Omonte es de gran crítica para los medios. Omonte, quien aseguraba que la investigación solamente no es razón para su renuncia, dijo al final de la semana que si el presidente Humala le pide renunciar su cargo, lo hará con la frente en alto y sin ánimos de revancha. Perú anunció el viernes que aumentará las regalías por pescar en su mar, considerado el más productivo del mundo y desde que se exporta la mayor cantidad global de harina de pescado, que va principalmente a China y a Europa. Martín Belaunde y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso emitieron un comunicado para expresar su preocupación por la situación de violencia que se vive en Venezuela y exhortar a su presidente Nicolás Maduro a entablar el diálogo con las fuerzas políticas, las autoridades y la población civil. El gobierno de Puerto Rico aprobó volver al mercado de deudas, buscando fondos para responsabilidades específicas aprobadas por la Cámara de Representantes.
Sin embargo, el Banco Estatal descartó el jueves 6 de marzo que pretendía endeudarse más. Mientras, el gobierno vende 3 millones de bonos de obligaciones generales. Este dinero se utilizará esencialmente para dar liquidez al Banco Gubernamental de Fomento, terminar acuerdos de intercambio de intereses millonarios y cubrir el déficit presupuestario. Un virus que transmite la picadura de un mosquito y causa síntomas parecidos al dengue continúa su propagación por el Caribe, donde ya se han registrado cerca de 6.000 casos sospechosos. Según el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, varios medios reportan un alto número de casos en la Isla del Encanto. Color, imaginación, creatividad y cultura popular se entrelazaron para hacer del desfile nacional del Carnaval Dominicano un vistoso espectáculo en el Malecón de Santo Domingo. Las redes reportaron refiriendo al evento de la semana anterior. Con unos 1.000 participantes, desfilaron 279 vistosas comparsas de todos los rincones de la República Dominicana. El carnaval inició desde el Malecón Center hasta el Obelisco Macho, con un desfile de automóviles de los años 50 y 60, seguido de los Reyes de ese año. También llamó mucho la atención la comparsa de la invasión del Vaticano, representada por imitadores de los papas, curas y obispos, que desfilaban con sus sotanas y trajes que utilizaban, pero en medio de ellos y enjaulado en una imitación de ex nuncio apostólico Joseph Wolowski, quien se tiraba de rodillas y hacía gestos de humillación y perdón. Asimismo, fueron representados los campesinos, los cañeros, las mujeres cocinando en fogones, entre otros personajes de la cultura del país que llenaron de música y colores la vía. En otro punto, tenemos que el artista Héctor Acosta El Torito dijo el pasado martes que tiene el apoyo de Miguel Vargas y expresidente Hipólito Mejía en sus aspiraciones a senador por la provincia de Monseñor Noel para las elecciones generales de este 2016. El gobierno dominicano anunció que con la jornada Que Nadie Se Quede Fuera, el Plan Nacional de Alfabetización logrará captar a más de 300.000 dominicanos que aún no saben leer ni escribir. Para lograrlo, pidió el apoyo de los estudiantes, legisladores, iglesias católicas, evangélicas, testigos de Jehová, el séptimo día, juntas de vecinos, profesores, profesionales de todas las áreas, clubes, amas de casa y la población en general. Este acto, encabezado por el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional y el ministro de Educación Carlos Amarante Barret, toma ejemplo de un plan similar que fue exitoso en Estados Unidos. Tras recibir el Premio Internacional Monseñor Leonidas Proaño por su contribución a los derechos humanos, el presidente José Mujica se refirió a las observaciones de las Naciones Unidas sobre el proyecto de regulación de la marihuana en Uruguay. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU planteó que Uruguay debe desistir de su plan para legalizar la venta de marihuana porque pondrá en grave peligro la salud pública. En otro punto, tenemos que la inflación se aceleró a 9.8% y fue el mayor registro en casi 10 años en el sector privado. No descartan alza de precios por arriba del 10% si no se toman medidas de corto plazo. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas, los precios al consumo subieron el 1.66% durante el mes de febrero, la mayor para ese mes desde 1995. A este paso, se obligará al gobierno a negociar con los funcionarios públicos para discutir un incremento salarial adicional al que ya se aprobó en enero pasado. El pasado lunes 3 de marzo se reportó el último tramo de suma de funcionarios a la Administración Central, antes del cambio del gobierno. El Poder Ejecutivo aprobó unos 2.600 contratos de trabajadores que se encontraban en contratos precarios, bajo el régimen. El plazo para sumar los funcionarios al Estado finalizó el pasado 28 de febrero. Estos se encuentran a prueba por 15 meses para su revisión. Esta regularización llegó tras negociación con el Sindicato de la Administración Central. Debido a las diversas exigencias del pueblo venezolano ante las Organizaciones de Estados Americanos, OEA, para abordar la crisis que está presentando el país desde hace 4 semanas, el pasado viernes, la OEA aprobó una declaración que llama a todos los sectores de la sociedad venezolana a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas las de expresión y reunión pacífica, circulación, salud y educación. Asimismo, para el canciller de la República Bolivariana, Elías Jagua, destacó que la resolución fue posible por esta decisión firme de la mayoría de América Latina y el Caribe a favor de la paz, del diálogo y de la institucionalidad democrática en Venezuela. En otro tema de interés, tenemos que Venezuela confirma reunión de UNASUR por crisis en el país. Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas se reunirán hoy en Santiago de Chile para tratar la crisis venezolana
Y así lo confirmó en declaraciones días pasados el canciller Elías Jagua, quien afirma que en esta reunión busca obtener las vías para estabilizar la situación política de la entidad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rompe relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con Panamá, debido a que considera que Panamá está conspirando contra el país venezolano. Así lo declaró el mandatario durante los homenajes al fallecido presidente Hugo Chávez en días pasados. Las celebraciones de Mardi Gras siguieron a pesar del clima de este martes pasados. Las paradas y los desfiles que tanto ayudan a nuestra economía local y nos traen más turismo que ningún otro evento, se disfrutaron en todo el fin de semana con la visible participación y disfrutes de los latinos. Nosotros, sus servidores de Latino Acadiana TV, participamos en la parada del viernes anterior y el sábado apoyamos al doctor puertorriqueño Fernando Alemani, quien fue el rey de la organización de Tritón. El martes, día oficial del feriado, a pesar de la lluvia frisada y la presencia de los más fanáticos, latinos fueron visibles en el área de UL. El conductor de autobús escolar Roger Dixon, quien dejó un estudiante de 5 años abandonado en el vehículo al finalizar su ruta por más de 3 horas, fue suspendido sin paga por 6 meses. La directoría llegó a esta conclusión mientras discutían el castigo o despedida de este conductor, quien lleva más de 20 años dando el servicio sin mayor ocurrencia previa. En otro punto, tenemos que el Departamento de Salud del Estado de Luisiana envía órdenes de observación y cautela a todas las escuelas del Estado tras la muerte de una estudiante secundaria a causa de meningitis en Baton Rouge. La enfermedad, cual es muy grave en adolescentes y adultos, es muy difícil de atender tarde y fácil de transmitir. Las escuelas en Acadiana todas están en alerta siguiendo el aviso estatal. El viernes 14 a las 7 p.m. será el taller de Truly Talented You para niñas de 8 a 12 años en el Barnes & Noble frente a Mall de Acadiana. También el viernes a las 7 p.m. en el Jeter Park, la escuela de Seesaw Dance Club ofrecerán clases gratis del típico danza de salón Square Dance. Este sábado 15 a las 2 p.m. en el Isani Theater de Nueva Iberia tendrán audiciones abiertas para trabajar la obra de teatro Wait Until Dark. Esta se basa en una ciega en su apartamento, cual es invadida por maleantes en busca de drogas, pero al caer la noche es ella quien tiene la ventaja. El lunes será el día de San Patricio, el cual se celebra en Estados Unidos, y le motivamos a que compartan la experiencia ese día. Barnes & Noble tendrán el evento St. Patrick's Day Storytime a las 10 de la mañana. En este se leerán libros de niños en inglés. Latino Acadiana TV les recuerda la importancia de patrocinar nuestros negocios latinos y les pedimos que tengan eso en cuenta al decidir a dónde ir y qué hacer esta semana. Pero también es importante que las demás culturas nos vean en sus eventos. Si apreciamos las culturas de los demás, es más fácil para los demás apreciar y respetar las nuestras. Con esto cerramos nuestro segmento del día de hoy. Estas son las informaciones más importantes de la semana pasada. Agradecemos su sintonía y le recordamos que para más detalles de estas informaciones visite nuestra página de Facebook, donde pueden ver y compartir esta edición. También suscríbase a recibir nuestro periódico semanal. Les habló Oriana Mendoza y nos vemos la próxima semana.